information isn't what counts about us. Except the others. All the news takes us inside. The pleasure of informing, and of our mind, they omit us. Every news is for the right to inform. It is our duty to enrich the journalistic world. Informing is our will. Because our destiny is. Is it news or nothing? Amigos y amigas de las noticias, My Little Pony, aquí Luna Bronze, servidor de las noticias, My Little Pony, y bienvenidos a este nuevo evento de presentación de las noticias, My Little Pony, del mes de junio del 2022. Y muchas gracias para todos ustedes aquí en este, iniciando con este mes de junio. Tendremos muchas novedades, muchos anuncios y, perdón, es muy, muy, muy amable con ustedes para empezar con más noticias, más información, todo el mejor contenido aquí en nuestro destino para conocer algunas de nuestras novedades, algunas de nuestras grandes oportunidades para seguir manteniéndose bien informados con este gran momento para darles la presentación a todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos, empezando con este verano, con más noticias, más información, más contenido para seguir creciendo en nuestros gloriosos canales. Así que, para mantenerse siempre informados, qué gran momento es mantenerse siempre informados. Muchísimas gracias a todos el equipo de todas las noticias de My Little Pony. Siempre estamos para apoyarse, para todo el contenido, mantenerse informados con muchas noticias, a seguir nuestro futuro y todo el contenido sean para todos ustedes, nuestros queridos televidentes, nuestros queridos espectadores, informantes, a todos nosotros que nos acompañan, y muchas gracias por nuestro apoyo. Así que, sin más por qué decir, empezamos la presentación del mes de junio de 2022. Y vamos a comenzar. Muchas gracias a todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes hoy lunes 6 de junio. Y damos arrancando con nuestra presentación de las noticias My Little Pony. Y vamos a empezar con nuestra lectura. Medio año, media información. Nuestro gran logro de obtener más noticias que ningún informador lo pueda conseguir, y nuestra mitad del año tendremos más logros cumpliendo 5 años para atraer personas que se mantienen informados cada día. Un solo objetivo es llegar a nuestras metas y dejándolo la suerte hasta el cielo. Un nuevo comienzo continúa. Para nuestra jornada laboral de noticias durante todo febrero y el mes de mayo, como el mes pasado, obtuvimos un 87% para el mes de febrero con noticias inspirados en la nueva serie de My Little Pony. En marzo obtuvimos un 93%. Como todo el contenido que nos hemos dado noticias, al igual que mercancía de My Little Pony de la G5, con todo y hasta algunos avances, filtraciones y algo más. En mes de abril, cuando se estrenó la serie de My Little Pony Tell Your Tale en YouTube, obtuvimos un gran éxito para dar más información, más detalles y filtraciones
Como todo, nos han enterado y así obtuvimos el mayor logro, 81% en el mes de abril. Y para el mes de mayo, obtuvimos un 90% sobre el gran estreno que obtuvo hace semanas durante el estreno de la serie, tanto como el especial de My Little Pony Major Mark. Fue un grandioso momento en nuestra gran ilusión de obtener la serie como el especial, que fue un grandioso éxito, que obtuvimos un 90% dentro del periodo de febrero a mayo de 2022. Y así arrancando con esto, seguiremos con noticias. Y esto, tuvimos un mayor logro de obtener mayor porcentaje de nuestra jornada laboral de noticias de este mitad del año 2022, con noticias y más avances que tanto orgullo nos están teniendo. Gracias a todos por el buen trabajo con la noticia que nos han traído. Y aquí tenemos la evidencia que han obtenido. Los libros, los cómics de la G5, los primeros imágenes promocionales. Los primeros imágenes promocionales de la generación 5 como My Little Pony Tell Your Tale. Al igual que el lanzamiento del nuevo juego de My Little Pony, A Maritime Bay Adventure, al igual que el especial de Major Mark, que ahora sigue disponible solo por Netflix. Si lo quiere disfrutarlo, volver a disfrutar. Los libros, cómics, mercancía, imágenes promocionales. Obtuvimos una mayor evidencia que nos han traído de estos últimos meses. Aquí a llegar a mitad de este año, seguiremos con más. Y ahí vamos a ver si obtendremos más información. Eso vamos a estar viendo más adelante durante este evento de presentación. Y aquí la tenemos, la evidencia para los que han dejado con toda nuestra información. Como My Little Pony, que seguirá en YouTube. Al igual que tenemos más detalles, tendremos aún más evidencias para traerles con más noticias y mantenerse siempre informados con todo y el contenido como se merece. ¿Y qué es el momento de decir? Aquí lo menciona Hora de las Noticias. Todo el contenido con las noticias de My Little Pony, día, mañana, noche, semana por semana, tarde, tarde, es la clave del éxito. Las noticias de My Little Pony seguirá 100% confiable de las noches. Cada jueves, 20 horas, sigue subiendo más, avanzando con esto. La edición noche del rey, reina de las noticias, las noticias de My Little Pony, sigue siendo la edición noche lo que más han visto. Jueves a las 20 horas, estamos como Luna Brown y mi canal principal, y las noticias de My Little Pony seguirá siendo más, creciendo con nuestros contenidos semanales de noticias, dando resumen más importante del mundo de My Little Pony, para traerles además con todo el contenido. Como tanto, las mañanas se despiertan, las noticias My Little Pony en su edición matutino. Sí, los lunes y los viernes a las 7 de la mañana sigue siendo un poco de éxito. Estamos a casi llegando a la mitad de las ediciones de las noticias matutinas que siempre nos han brindado para levantarse bien, empezando el día con más noticias enfocados con My Little Pony por las mañanas. Lunes y viernes a las 7 horas seguiremos, vamos a alcanzar a llegar a la mitad de las ediciones, a la edición 50, por ejemplo, para seguir manteniéndose informados, a levantarse y disfrutar el día con la información antes de ir a trabajar, ir a la escuela, etc. Aquí está, aquí tiene edición matutino para todos. Y nunca faltan con esto. La edición meridiano sigue en adelante con las noticias más relevantes del mundo de My Little Pony. Sí, por las tardes, martes a las 14 horas, y es claramente, es en serio, todo el contenido de las noticias My Little Pony sigue siendo las noticias My Little Pony en su edición meridiano. Los martes a las 14 horas sigue trayendo con más noticias de My Little Pony. Con toda la comunidad, noticias y más noticias en su edición meridiano.
Así que vamos a crecer con más en esta sección de noticias por la tarde. Noticias, noticias, noticias y más noticias. Así que les traemos las noticias My Little Pony Meridiano. Y para nunca falta lo siguiente para empezar el fin de semana de cada Cadence. Ahí lo tiene edición sabatino de las noticias My Little Pony que dan los sábados a las 14 horas. Lo mismo que la edición Meridiano. Pero cuando haremos la edición sabatino, eso lo vamos a estar averiguando próximamente para traerles la edición de noticias más resaltantes del mundo de My Little Pony por el fin de semana. La edición sabatino estará dando los sábados a las 14 horas, pero seguirá adelante a ver si vamos a sacarlo por si tengan alguna duda. Ahí le vamos a estar trayendo las noticias de My Little Pony, su edición sabatino. Ahí lo tendrán para este momento. Con más contenido de noticias por el fin de semana, ahí lo tendrán. Y ahí se queda. Las noticias de My Little Pony en su edición sabatino a las 14 horas. Que todo quieren estar informado. Nunca que faltó algo. ¿A alguien le faltó algo? ¿A alguien? La edición 23H de que empezó en el 2020. ¿Qué habrá pasado con su edición 23H? Nadie lo sabemos, porque si no está en desarrollo con las próximas ediciones de las noticias 23H, ¿se quedará en bancarrota o quedará abandonada de esa sesión? Pero seguirá adelante las noticias My Little Pony, su edición 23H a las 23 horas, pero seguirá avanzando y a ver cómo nos traerá, tendremos más noticias. Así que estén atentos, porque si habrá edición 23H, a ver si tendremos alguna sorpresa para dar con estos resultados. Así que manténganse informados antes de que se acabe el día. 23 horas de edición 23H. Y vamos a ver cómo les interesa ver más contenido como My Little Pony, Quest Girls, etc. ¿Hay un entretenimiento sin límites? Pues efectivamente la respuesta sería un sí. Como todos saben, cada jueves con My Little Pony Tell Your Tale que les damos a las 14 horas, gracias a la sección de LNBLP Play, seguirá creciendo con las noticias My Little Pony. Entretenimiento para todos, para toda la comunidad. Las noticias My Little Pony, LLF Play, My Little Pony Trailer 3 que les damos a las jueves a las 14 horas. Jueves a las 14 horas seguirá adelante, pero nunca deben faltar algunos clips y algunas cosas. Pero efectivamente, ¿qué va a pasar con los restos como solo jueves a las 14 horas con My Little Pony Trailer 3? Bueno, efectivamente, ¿qué se va a pasar con los restos de los demás? Más My Little Pony, Quest Girls, etc. Bueno, efectivamente, lo que tenemos es algo más. Porque la gente necesita más. Pero, adelante. Ok, se me fue. Muy bien, empezando. ¿Quieren más entretenimiento en vez de My Little Pony, Tell Your Tale? Jueves a las 14 horas. Entonces, los restos de My Little Pony Quest Girls regresarán a partir de este periodo del mes de junio. Como empezamos junio, pero esténse muy atentos para más. Regresarán los contenidos como clips y canciones de My Little Pony, tanto como de Quest Girls de la generación 4, seguirá de recuerdo. Pero ya sabemos, el LVP regresará a partir de estos próximos semanas de mes de junio. Así que estén atentos por el canal de YouTube de las noticias My Little Pony. El LVP seguirá, pero seguirá también con My Little Pony Make Your Mark, nuevos episodios. Así que estén atentos. Y tenemos una buena sorpresa, una buena noticia. Que un nuevo programa está por venir. La respuesta que le daremos es un sí. La respuesta es un sí para todos que están entretenidos para esta buena noticia. Tenemos un nuevo programa. Un nuevo programa de las noticias de My Little Pony. Tiempo de opinar. Este es un espacio donde vamos a estar dando las opiniones
de alguna serie de Major Pony como Tell Your Tale, el especial de Major Pony Major Mark, que vamos a estar dando esa idea, eso lo vamos a estar dando con este nuevo programa Tiempo de Opinar, para darnos sobre la opinión de cómo es la noticia, cómo es y cómo sería por el especial de Major Pony Major Mark, la serie del especial serie de Netflix. Eso lo vamos a estar estrenando a partir de este martes 21 de junio, en punto de las 19 horas, por el canal de YouTube, Las Noticias Mayor Pone. Así que apunten esa fecha, porque se estrena este martes 21 de junio, a las 19 horas, Tiempo de Opinar. Este espacio para darles opiniones, como algunos de otros programas en la vida real de noticias reales, y pasa aquí en nuestro país, dando opiniones. Así son las cosas, pero nosotros queremos darle programas de opiniones. Tiempo de Opinar es nuestro destino. Tiempo de Opinar, nuestro destino es aquí. Martes 21 de junio a las 9 horas por el canal de YouTube de Las Noticias Mayor Pony. Estén muy atentos para los anuncios. El podcast del lado informativo sigue y sigue y sigue creciendo, que nos damos todos los viernes a las 19 horas. Pero ya estamos a punto de llegar al momento más esperado de todos para nuestros oyentes, tanto como nos sigue en YouTube, en formatos audio y video, porque efectivamente el lado informativo está a punto de llegar a su episodio muy especial. Efectivamente, la respuesta es un sí. El lado informativo llegará al episodio número 100, que estamos a punto de llegar al episodio número 100. Para seguir adelante y podemos estar dando para toda la comunidad de nuestros oyentes. Ahí lo podrán verlo para toda la comunidad que nos escuchan en nuestras plataformas y mucho más. Estamos llegando al episodio número 100 del lado informativo, que será estrenado a partir de este viernes 24 de junio en punto de las 19 horas. Tendremos sorpresas, vamos a ver lo que se va a acercar para la siguiente temporada, para hacernos un descanso temporal para todos. A cada uno de ustedes, si quieren más episodios, cuando lleguemos al episodio 100, eso lo tendremos más detalles. Viernes 24 de julio a las 19 horas, así que ya se la saben, estamos a poco de llegar al episodio 100 del lado informativo, que el podcast de Las Noticias Mayor Pony se cumplió 2 años de que esta es la única opción para traerles información a todos de nuestros oyentes. Para que la gente nos informa, donde aquí te escuchamos informando con los otros. Es nuestro eslogan del lado informativo. Así que ya se lo saben, episodio 100, viernes 24 de junio a las 19 horas por el canal de YouTube de Las Noticias Mayor Pony. No solamente eso, están disponibles en nuestras plataformas como Anchor, Spotify, Apple, Google Podcast y por supuesto Amazon Music. Así que estén atentos y no se lo pierdan. Para todos los que ya saben lo que estamos esperando, porque queremos nuestro primer documental. Ya se los dije hace meses atrás sobre los anuncios de nuestra tierra de solsticio, que es nuestro primer documental que se va a lanzar durante este periodo de este año, pero se iba a estrenar el mes de mayo, el mes pasado, por nuestro quinto aniversario, que hemos cumplido 5 años de Las Noticias Mayor Pony. Sí, tenemos una malísima noticia, no se espanten. Seguirá adelante con el desarrollo de nuestro primer documental que se va a estrenarse, Nuestra Tierra, Nuestra Noticia, porque nuestro primer documental se va a retrasar, así es. Se retrasa por estas condiciones, debido con los preparativos de nuestro quinto aniversario. Todo fue un grandioso éxito, pero no se queda atrás para elaborar nuestro primer documental. Si quieren participar en algo como que no se les ocurre nada de unas ideas, así que está en nuestras manos, de la comunidad y para todos los demás. Así que nuestro primer podcast, se me fue. Nuestro primer documental de Nuestra Tierra, Nuestra Vida, se retrasa a partir de este mes de octubre. Así que, porque en octubre podrá ser el mes de Mayor Pony, por esto del estreno de Mayor Pony, La Magia y la Amistad, que fue el 10 de octubre, por efectivamente, es el destino. Nuestra Tierra, Nuestra Noticia, el primer documental de Las Noticias Mayor Pony, se retrasa a partir de este mes de octubre. Y no hay fecha, así que estén atentos para los próximos anuncios a futuro.
para ver que les interesa ver este documental para todos nosotros, hechos por nosotros. Y así que estén atentos. Así que nuestra historia aún continúa por la elaboración del primer documental, Nuestra Tierra, Nuestra Noticia, próximamente en el mes de octubre. Hay planes para dar noticias, que se dice la de Karen Kelly, que hay planes para dar más noticias. La respuesta es sí. Y esto es de la siguiente forma, para estén muy atentos, nuestras próximas noticias, que tendrá avances para la nueva serie de My Little Pony, Major Mark, como todo fue un grandioso éxito, efectivamente, como todo fue un grandioso éxito sobre el especial de My Little Pony, Major Mark, aún no queda con las manos vacías. Tendremos los avances para esta nueva serie de My Little Pony, Major Mark. Tiene que ver algo que no llama la atención sobre queremos tener avances, trailers, vistazos, sneak peeks, donde sería la nueva serie de My Little Pony, Major Mark. Efectivamente, será por Netflix y es oficial que va a ser a partir de este septiembre, en unos cuantos meses. Pero no estamos hablando de otras cosas, pero efectivamente, si vamos a aparecer trailers, episodios filtrados, eso vamos a estar viendo próximamente para dar noticias sobre la nueva serie de Major Report en Major Mark, que llegará en septiembre solo por Netflix. Así que estén atentos. Y a otras cosas. Hay nuevos detalles sobre el especial de la vendida de la G5. Como hemos informado hace meses sobre esta información del nuevo especial en la vendida de la G5, que es 100% oficial. Sí vamos a traer algunos trailers, avances, a algunos sneak peeks que vamos a ver cómo sería el especial navideño de la G5. Eso estará muy pronto para traer información a ver cómo se lleva con Hasbro y el equipo de animación. Entonces, así que estén atentos para ver si tendremos parte, si tendremos el nuevo especial de la G5. Estamos muy importantes, muy, muy atentos. Y algunos futuros proyectos de Question Girls, nadie lo sabe, así que cruce los dedos para guardar las informaciones. Y más artes conceptuales de la G5, eso lo tiene que ver con algo que se llama artes conceptuales. Como todo fue bastante, bastante informativo, con más artes conceptuales que se revelaron poco a poco, días tras día, tras semana. Y esto es lo que fue el resultado. Si habrá más artes conceptuales, tendremos más noticias sobre artes conceptuales, que nos llegue el boque abierto y a ver qué va a pasar. Así que estén atentos porque estas próximas noticias se recargará de información para las próximas ediciones de noticias y muchos, muchos más. Aquí lo tienen. Próximas noticias, así que estén atentos próximamente. Así que muy atentos. Este verano, así que este verano se viene más. Tendremos una temporada de entrevistas que LNLP Entrevistas seguirá creciendo. Por esta razón, tendremos una finísima temporada de entrevistas en este periodo de verano 2022. Y tendremos las próximas entrevistas porque se viene este periodo de verano de entrevistas para toda la comunidad de los municipios que tanto les interesa. Y ahí lo tienen. Tenemos las próximas entrevistas. Leslie Hill, que interpreta la voz de Sony Starscout. Después tendremos a Irina Indigo, aún por confirmar, pero estaremos en contacto otra vez. Irina Indigo, que interpreta la voz de Reina Crisalis. Y tenemos a Valka Ponzanelli. Por favor, Valka Ponzanelli, que interpreta la voz de Sip Storm, o sea, de la G5. Todo tiene su destino, todo tiene su orgullo. Ahí estaremos dando las próximas entrevistas, así que ya se las saben. Las próximas entrevistas seguirán con más actitud de este periodo de verano. Y no solamente actrices de doblaje, sino también tendremos las próximas entrevistadas para los del fandom de My Little Pony, creadores de contenido, artistas y mucho más. Así que lo tendremos a Space Reverse, ese animador que tanto tiene su talento de animar con My Little Pony. Ahí tendremos a Space Reverse. Y a Pony Doovers, más conocido como el Brother Analista, parodiador, hace parodias que tanto tiene su estilo, su talento, como les encanta ser fandoms, y ahí lo tienen para estas próximas entrevistas en este periodo de verano.
para toda la comunidad. Así que no se lo pierda para más anuncios, sus preguntas, algún saludo que tienen para tus ideas y muchos más. Aquí en la sesión de LLP Entrevistas les traemos para todos ustedes. Así que atentos, bienvenido a esta comunidad. Y tenemos que hablar sinceramente con ustedes, lo que están viendo en esta presentación. Tenemos que hablar con todos ustedes sobre nuestro canal de YouTube. ¿Tendremos algo para ustedes? ¿Alguna sorpresa por ahí? Entonces, esta sería de la siguiente manera. Actualmente en nuestro canal de YouTube de las noticias My Little Pony tenemos 19.300 suscriptores. Y esta razón tendremos algo sorprendente que vamos a llegar en este gran momento para este año, para seguir creciendo, para que si están suscritos al canal, para conocer nuestro contenido. Y es lo siguiente. No hay más palabras porque tendremos que estaremos a punto de llegar a los 20.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube de las noticias My Little Pony. Y podremos tener un especial de los 20.000 suscriptores. Tal podría ser como un PMB, tanto como decimos el mes pasado, un PMB enfocado por el quinto aniversario. Si ustedes no lo vieron, ahí lo podrán checarlo. Pero si tendremos un directo especial de los 20.000 suscriptores con algunos invitados para hacerle una charlita, o otra opción es un video de un otro PMB por el especial de los 20.000 suscriptores. Entonces, hay dos cosas. Podrá ser un en vivo o un video, un PMB por el especial de los 20.000 suscriptores. Estamos, falta poco para poder llegar a esa meta de los 20.000 suscriptores. Así que si queremos traerle ideas para esto cuando lleguemos a los 20.000 suscriptores, así que estén muy atentos, porque si tendremos algo, una idea, un PMB o un stream, eso podremos estar yendo próximamente, porque se falta un poco porque aún no hay lejos que llegar para llegar a los 20.000 suscriptores. Así que si estén muy atentos para toda la comunidad. Así que por favor, gracias a Dios, estamos a punto de llegar a los 20.000 suscriptores. Así que están muy atentos, porque si habrá más y más y más contenido, a que sigan, suscríbanse a nuestro canal y todo lo que es. Hay que seguir informados a todos. Así que vamos por los 20.000 y a ver cómo tendremos las ideas. Así que estén atentos, ya suscríbanse para llegar a nuestros 20.000 suscriptores. Y ya para cerrar con broche de oro de esta presentación, tendremos una siguiente lectura para terminar con esta presentación de nuestro evento. Tome nota, eso es importante. Tendremos la lectura, es noticia o nada. Nunca será capaz de sobrevivir cada información que me lleva a todos lados sin límites, pero en algún momento pueda recibir muchísima noticia que a todos los demás. Este es mi único destino para romper fronteras y encontrar cada información, que es mi gran logro de competir con otros informadores que me rodean. No te lleves sus papeles para anotarte, ni hacer silbidos para llamarte a la atención. Solo es informar para descubrir. Y con esto cerramos con broche de oro. Al fin terminamos con nuestra presentación de las noticias My Little Pony de nuestro evento de este mes de julio. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Sin más preámbulos, muchísimas gracias por acompañarnos en este día de este evento de junio 2022. Vamos a tener muchísimas cosas
Ya se la sabe, ya la dimos información, noticias, informaciones y mucho más. Gracias por acompañarnos en este día tan especial, en este evento. Así que muchas gracias por acompañarnos en este día. Así que ya se la saben, amigos. Gracias a todos al equipo de las noticias Mariposas. Seguirán chambeando con más noticias, mantenerse bien informados y sobre el especial navideño de la G5. Pero queremos es la G5, pero la serie de My Little Pony, Major Mark. Escucharon bien, la G5 de My Little Pony, Major Mark. Así que estén atentos para más contenido, más informaciones, más noticias sobre la serie y más noticias sobre mercancía, al igual que artes conceptuales que nunca paran de informar todo. Pero no importa, no importa. Es informarse, es diversión, así que ya se lo saben. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día del evento. Y próximamente habrá más eventos a futuro, así que ya se lo saben. Gracias a todos al equipo de las Noticias Mayores Pony, Fuerza Informativa Ecuestria, Grupo Noticiero del Pacífico. Gracias por a todos ustedes para acompañarnos una vez más en este evento. Así que sin más preámbulos, se despide Luna Brony para todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este evento de las Noticias Mayores Pony del mes de junio para toda la comunidad. Así que sin más preámbulos, muy buenas noches. Nos vemos en el próximo evento. Buenas noches y hasta la próxima.